Muy buenas a todos amigos, ¿cómo estáis? Soy Óscar Oliva, bienvenidos al canal. Bienvenidos, ya sabéis, nuestra sección serie de terror, el espacio que tenemos en el canal para jugar juegos de, bueno, de este tipo, de este género. Estamos con Project Zero, PlayStation 2, ya sabéis. Este clasicazo que lo hemos traído. Juego con una ambientación muy buena, aprovecho para comentarlo. Y nos quedamos por aquí, en la habitación esta de los cirios. Vale. Quiero echar un vistazo más profundo. A ver. Por aquí. Habíamos desbloqueado el sello. Vamos por aquí. Voy a ir a la puerta esa, la puerta del puzzle ilógico, ¿no? Yo la llamé así, la puerta del puzzle ilógico. Porque nos ha hecho referencia a otra cosilla. Dale, Miku. Vamos a ver. Botones con caracteres. Ya sabéis cómo va esto. Doncella del santuario, demonio y elegida. De edad de años y meses. Vale. Vamos a ver. Edad de años y meses. Vale. Un momentito. Vamos a echar un vistazo al archivo. A ver, si esto ya lo leí, ¿por qué no me ha contado? Leche. Aquí no es, es el cuaderno. Tienes el diario de la dama, la carta del niño. No, ¿dónde era? ¿Dónde era? Yo creo que es en... Sí, es en cuaderno. No, en apuntes. Siete, nueve, 25, puede ser. Vamos a ver si es 7925. Vamos a probar. 0, 1, 2, 3. A ver. 3, 4, 5, 6, 7. 7, 9, 2 y el 5, ¿no? Sí, correcto. Vale, perfecto. A ver qué hay aquí dentro. A ver. Estás mirando algo que has girado la cabeza nada más entrar. ¿Qué es esto? Una piedra espiritual. Bueno, eso nos viene bien. A ver. Ahora estás mirando para allá. Y ahora para acá. A ver. Algo brilla a los pies de la estatua. Otra piedra espiritual. ¡Ahí va! Que se mueve el arcón este. El baúl. No me digas que no hay nada. No. Nada por ahí. A ver. A ver aquí. ¿Qué dice? Cajones de la cómoda, nada. Nada, aquí tampoco. Vale, pues curioso. Todo esto lo he mirado ya, ¿verdad? ¿Qué dice? Parece que hay varios objetos pequeños en el armario. Sí, pero... No. Bueno, venga, vamos a subir por la escalera, que es lo que importa realmente. Que arriba tiene que haber algo. A lo mejor encontramos la llave esa que estábamos buscando. Venga, sube. A ver. ¿Ey? ¿Dónde? ¿Dónde llora? Nada. Bueno, vamos a mirar. Nada en los cajones de la cómoda. Aquí tampoco hay nada. Curioso, no hay nada, tío. Vamos a mirar por aquí, a ver. Y aquí tampoco hay nada. Qué raro, ¿no? Lo único que he encontrado han sido dos piedras espirituales. Atentos ahora por si nos sale algún fantasma, ¿eh? Porque es el momento idóneo para pegarnos el susto. ¿Veis? Le doy para atrás y va para adelante, macho. Qué rabia me da que haga eso cuando hace el cambio de cámara, te lo juro, ¿eh? Ahora vuelta a subir y vuelta a bajar. Claro, es
lo que ya os he comentado, que el control es un pelín, no voy a decir malo malo, pero un poquito ortopédico, siendo sincero. Vale. Y nada más, ¿no? Y la estatua esta. Nada. Parece que Miku no mira para un lado. Bueno, pues simplemente era una puerta para coger las dos piedras espirituales, por lo que veo. Vale, pues nada, vámonos. Bueno, pues por lo menos las piedras espirituales las he cogido. Vale, tenemos que subir la escalera. Aquí ya no hay nada más que hacer. Vamos a la puerta que se ha roto el sello. Y no se me olvida. No se me olvida que tenemos la otra escalera por investigar, la zona de la otra escalera por investigar. Vale. A ver, guiémonos un poco. Por aquí. Vale. Adiós, sello. Vale, aquí ya estuve, ¿verdad? ¿O no? No, aquí no he estado. A ver, ¿qué es esto? Ahí brilla algo. Curioso. Diario de la dama. 24 de junio. Mikoto ha desaparecido. Dijo que iba a jugar a Atrapa al demonio en la mansión. No creo que haya salido fuera. Llevaba esa cámara consigo. Tampoco han regresado ninguno de sus cuatro amigos. Es como si hubieran sido secuestrados por fantasmas. 27 de junio. Hace 3 días que Mikoto desapareció de nuestro lado. Han pasado cosas tan raras desde que nos mudamos a esta mansión. Desde que tenemos la cámara, sí, además pierdo la cordura. Si además pierdo la cordura, no tendré que pensarlo más. Podré ser libre. Los veo, puedo verlos incluso sin la cámara. ¿Qué es eso que brilla ahí? ¡Ajá! La llave. Vale, correcto. Vamos a echar un vistazo. ¿Qué ocurre? ¿Nada? Bueno, ahora miro detrás de ese armario. Objeto. Llave de bronce. Una llavecita de bronce. ¿Para una cómoda o algo por el estilo? Sí, efectivamente. Para una especie de pequeña cómoda que había en la sala esa. Nada, por ahí. ¿No puedes abrir? No me digas. Tal vez esté rota. Vale. Pues vámonos de aquí, que aquí ya no hay nada más que hacer. Todas estas fotos, nada, ¿no? Foto de fantasmas por el escritorio. ¿Qué mira? Ah, mira la puerta. Vale. Bueno, pues tenemos la llave. Podemos volver a la cómoda. Y también nos queda la zona de las escaleras. No se me ha olvidado, ¿no? Cuidado. Porque te metí un trallazo por aparecer tan de repente, sin vergüenza. Sí, muévete. Un poquito más. Ay, he fallado el primero, pero el segundo te lo ha llevado. Vale, ¿dónde vas a salir? Vaya, ha salido de forma muy extraña, porque ha salido justo en el mismo sitio en el que estaba. Y yo no me esperaba que fuera a salir ahí. Vale, y ahora me coge por detrás. La madre que la parió. Cuidado, cuidado. Condenada. Te estás tiritando ya. Un pelín más. Ahí se me ha movido. Mal asunto si se mueve. Tranquila. Por cierto, entra un momentito que te tienes que echar. Que estamos de vida tísicos, ¿eh? Tengo un montón además. Eso es. No. No. Condenáis, aparece justo, macho. Ven para acá.
Sin vergüenza, que te tenía que haber ejecutado antes. Ahí. Ahí le hemos hecho daño. Enfoca, enfoca, enfoca. Es que, ¿veis? Desaparece y vuelve a aparecer en la misma posición. Pasa rápido. Joder, Miku, qué inútil eres, hija. Me está liando este fantasma, pero bien. ¿Dónde estás? Sí, sé que vas a atravesar la pared. Golfo. Vete a hacer puñeta ya, hombre. Demasiado durado. Tira. Vale. Eso, para por lo menos para aguantar un impacto. Venga. Vale, a ver, ¿dónde estamos? En la zona del espejo. Ahí bajo la habitación esa. Esa es la puerta del sello, ya la abrí. Pues vamos por aquí. Eso es. Vale, aquí era donde se usaba la llave. Sí. Came to research the Himuro family's secret ritual because this blinding mask is the key to the door. The altar's got to be behind this door. Encontré los documentos de investigación del folclorista en la caja fuerte. Máscara de reflejo. La máscara que lleva el patriarca de la familia Himuro se llama Máscara de Reflejo. La leyenda prosigue. Puede convertirse en el rostro de un ángel o de un demonio, lo que significa que su expresión facial refleja la naturaleza del que porta la máscara. Dentro de la mansión Himuro se encuentra la sala de las máscaras, donde se guardan todas las máscaras usadas en los rituales, y la máscara de reflejo funciona como llave de entrada. El documento mencionaba que la máscara, al estar sobre el rostro del patriarca, se convertía en el rostro de un demonio en el último ritual. Muy bien. Creo que me ha dado tiempo a hacérsela. Sí. Vale. Oye, ¿por qué tuviste que suicidarte? Vale, vamos a ver. Hazle otra. Bien. Vale, va para allá. Si no hubieras encontrado esa cámara ya, No. Él se ha metido por aquí. Claro, yo creo que va al balcón. ¿No? Creo que va al balcón. A ver. Vale. A ver, nos está diciendo que bajemos. Vale, ahí hay un objeto que hay que coger. Muy bien, vamos a darnos la vuelta. Por aquí. A ver, la ruta más rápida para bajar. Vamos a ver.
Puedo entrar por aquí y bajar por la escalera, que yo creo que va a ser lo mejor. Sí. Según estoy, ahí está la puerta. Aquí entramos en la trampilla. Sigue enfocando esas muñecas. Esto nos quedó por explorarlo. Atentos por si hay algún fantasmita. Vale. Esto ya lo miré por ahí, así que bajemos la escalera. En esta zona, acordaros que siempre nos salía un fantasma muy puñetero. A ver. ¿Qué dice aquí? Nada. Esta puerta. Vale, queda acceso. Ah, muy bien. No sé si estará abierta. Voy a comprobarlo. Ahí es donde tengo que ir, porque es donde está el árbol, ¿no? Pero yo voy a explorar por aquí, a ver qué encuentro. Esta puerta cerrada. Imagino que esta a lo mejor nos dice que también está cerrada. A ver. No, esta está abierta. Pues venga, vamos mirando a ver si aparece algún objeto en condiciones por aquí para coger. Enemigos, o sea que bien. Vale, a lo mejor me deja volver hasta el templo. A ver si hay algún objeto interesante por aquí. Aquí donde el pozo es posible, muy posible, que nos salga algún fantasma, ¿eh? Así que atentos. A ver, no sé si me va a dejar mirar algo aquí. No me detecta nada. Aquí tampoco hay nada. Pues sigamos. Qué raro, no me ha salido ningún fantasma ni en la habitación anterior ni en esta, que aquí siempre me suele salir alguno. Curioso. A ver, esta puerta. Correcto, deja abrirla. Bien. Pues venga, ya sé que tengo que ir para el otro lado, pero voy a explorar por aquí a ver qué vemos. Este es el templo de Shinto, ¿no? Era. Bueno, está todo muy tranquilo, ¿eh? Mira, ahí brilla algo, efectivamente. Vamos a ver qué es esto que brilla aquí. Y allí en el otro lado también. Piedra espiritual, muy bien. Película de 37. Bueno, pues no está mal. ¿Puedo entrar? Sí, puedo entrar. Vale. Aquí hay algo, chicos. Un enemigo, ¿eh? Aunque no sé dónde está. Vale, le tengo encima, macho. Claro. Ni delante ni detrás, le tengo encima. ¿Dónde estás? Ahí. Fuera. Leches, muévete. Muy rápido, ¿eh? ¿Dónde está? Joder, macho. Me está dando hostias y no estoy viendo venir, tío. A ver, este es condenado, ¿eh? Te meto un trallazo con la película chunga esa que tengo. Está tocando mucho las narices, colega. Por suerte quita poco, pero es demasiado rápido, ¿eh? A ver. Ahí te tengo. Ahí lo hemos metido. Venga, enfoca, 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 ¿eh? Bien. Enfoca. Adiós. Perfecto. Una vez que le cogemos la posición. Disparo primer plano, ponía. ¿Despejado? Sí. Vale. Ahora puedo explorar a gusto. Mira. Algo me está indicando en el espejo. Los atormentados. ¿Ya está? Nada por ahí. Nada por ahí. Nada por ahí. Vale, pues nada. Bueno, pues aquí no hay nada más que hacer. Vamos a volver hasta la puerta.
Sí, esto está todo despejado. Hemos cogido objetos que nos han venido bien, munición y demás. Por cierto, ¿cómo vamos de puntos a todo esto? 18.000, ¿puedo hacer alguna mejora? Cámara. No sé si utilizar alguna función extra. 16.000, 18. Reduce la velocidad de movimiento de los fantasmas durante cierto tiempo. Es que esto está muy bien, ¿eh? Venga, la voy a desbloquear. Perfecto. Vale, ya sabéis que cuando enfoquemos, pulsándole L1, una vez que enfoquemos, pulsamos L1. Vale, estupendo. Ya lo probaré. Fantasmas que son muy rápidos, el ralentizar este no va a venir muy bien. Por aquí. Son funciones, las funciones extras son funciones muy limitadas, ¿eh? Porque dependemos de los cristales que tengamos, ¿eh? Esa bolita de color marrón. Así que, a ver, por aquí estaba el punto guardado, pero no hay nada más, no, entonces nada. Vamos a coger el objeto ese del patio, que es lo que nos quedaba. ¿Dónde ha visto Miku a su madre con la cámara haciendo fotos ahí? Aquí no nos sale nada. Y aquí atento, porque en esta zona nos suele salir siempre algún fantasma. No nos ha salido a la ida y parece que a la vuelta tampoco. Nosotros a lo nuestro. Vale, era la zona donde estaba el árbol. Mira, ahí brilla algo. El álbum que vi desde el observatorio lunar está en el suelo. Bueno, no me digas, nos va a atacar el fantasma de la madre de Miku. Estamos buenos. A ver, no te me atasques en las columnas, ¿eh? No me la líes. ¿Dónde está? Muy lento, hemos sido muy lentos. Uy, como quita. Quita un montón de vida. Vamos a hacer una cosa. Vamos a ganar espacio. Y aquí nos vamos a echar un objeto de curación. Sí, para llenarnos. Y creo que va siendo hora de cambiar el objeto al otro tipo de película, la del 74. Esta, que hace mucha pupa, porque este enemigo tiene pinta de ser complicado. Muévete, Miku, muévete. Eso es. No te atasques en las columnas, ¿eh? Vale. ¿Dónde está? Bien, qué de vida tiene. Le hemos hecho ahí un disparo lento. Vamos, se va. Moverse. Tiene un montón de vida este enemigo, ¿eh? Deja que esté. Ahí se ha detenido. Ahí es cuando la tenemos que enfocar. Eso es, nos movemos. Bien, 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 bien. Lo estamos haciendo bien. Vale, veo que brilla algo en el suelo. Mierda, me ha cogido. Joba, así que quita vida, ¿eh? Casi media vida. Con un impacto. Venga, muévete, muévete. Vamos a dejar que traste, eso es. Venga, la tenemos. Vale, bien. Tenemos muy tocada ya. Adiós. Y
En la foto del fantasma se ve una fila de muñecas. En la habitación de las muñecas, debe ser. Buena película esta, por cierto. ¿A dónde ha ido mi hija? Bueno. Objeto. Sigamos con el 37, que me quedan 6 nada más, del tipo 74. Nota de suicidio de Jack. Nota de suicidio. Querido Riezo, todo esto es culpa mía. Todo porque dejé que mi coto usara la cámara aquel día. Ahora los espíritus malignos se la han llevado. Todo esto es culpa mía, lo siento. Niñas atrapan el demonio. Foto de familia. Foto de Kiri. Muy bien. Vamos a la habitación de las muñecas. Que además está cerca. Me había parecido que brillaba algo por ahí. No. Me ha indicado 3 muñecas. Y la única habitación donde he visto 3 muñecas, o más de 3 muñecas, ha sido aquí. Vale. 3 muñecas juntas, o 4. Estas son. Vale. Está claro dónde es. En medio de la fila de muñecas aparece una muñeca que se cubre los ojos. A ver. La muñeca que se cubre los ojos. ¿Tendrá algo que ver con esta? No. A ver. Una muñeca que se cubre los ojos. No tengo esa muñeca, hay que ponerla ahí, ¿vale? Pero no tengo esa muñeca. ¿Será una de estas? A ver. ¿Quién está delante de la de atrás? Vale, la muñeca que se cubre los ojos es la que yo necesito. Esta no es. No. Una que se cubre los ojos. A ver. Selecciono la muñeca. La del medio no es. ¿Cuál será la muñeca que se cubre los ojos? Es que no se ve muy bien. No se puede rotar. Ahí, lo sabía. ¿Quién está delante de la de atrás? ¿Quién está delante de la de atrás? ¿Quién está delante de la de atrás? La de atrás será esa y delante está esta. Ahí, lo sabía. ¿Quién está delante de la de atrás? Delante de la de atrás. A ver, si esto está bien traducido, la muñeca que está atrás es esta. Y delante está esta. Ahí, lo sabía. ¿Quién está delante de la de atrás? Ahora sí que no tengo ni idea. Ni idea. Delante de la de atrás. La del medio va a coger. Es que no lo pillo. No pillo cómo va. ¿Quién está delante de la de atrás? Es esta mismo. Te equivocas. Vaya. Creo que hasta ahora lo he venido haciendo bien, pero me dice que ahí me he equivocado. Que se está cubriendo los ojos. Vamos a ver si es esta. Al colocar la muñeca cagón en el pedestal, el cajón se abrió lentamente. Hay una extraña máscara dentro del cajón. Máscara furiosa, vale. Esta estaba en la entrada de.
de la mansión. Tiene expresión de furia. Esto también lo he visto antes en otro lugar. Claro, era la máscara que estaba al principio colgada. Vale. Pues creo que lo hemos hecho bien. Pero no sé, es un puzzle un poco extraño, ¿no? No sé. Bueno, venga, vámonos. Que aquí ya no hay nada más que hacer. Tenemos que volver hasta el principio. Por aquí. Atentos, ¿eh? Posibles fantasmas. Por aquí. Vale, estamos en las... enemigo, cuidado. A ver, ¿qué es lo que tenemos? Venga, le metemos un trallacito así. Está pillando cacho y ni se ha acercado ni siquiera. Se nota la mejora de la cámara mucho, ¿eh? Que enfoca más y que enfoca más rápidamente, de hecho. O sea, el área de enfoque es más grande y más rápidamente. Muy bien. Venga. Bueno, pues si tenemos que rehacer todo el camino, no queda otra que coger esta puerta. Hasta la entrada, ¿eh? Vale. Muy bien. A ver. Pues, a ver. Hombre, podía haber ido por esa de allí. Yo tengo que volver hasta aquí, que es donde hay que colocarlo. Bueno, puedo atravesar por aquí y por aquí salir aquí. Es una opción. Venga, vamos. Pasa que en esa habitación seguro me va a salir algún fantasma. Segurísimo, ¿eh? También puedo subir por la escalera y bajar por el otro lado. Bueno, si en realidad puedo ir por varios sitios. Podría subir por la escalera, esta de aquí, y salir por aquí y bajar aquí. Uf, bueno, da igual, venga. Vamos por aquí. Si me sale algún fantasma, pues me lo quito en medio. Ya está. Ya se va notando que tenemos más poder con la cámara. Bueno, pues todo recto ahora, ¿eh? Estamos en la habitación esta. Aquí es posible que nos salga algún fantasma, ¿eh? Nosotros vamos a avanzar rápido. Me vibra un poco el mando, pero por aquí siempre me vibra, no sé por qué. Venga, vamos. No ha salido nada, o sea que todo ok. Y ahora por aquí. Por aquí. Eso es. Además, ahí va. Se ha movido eso, macho. Esta puerta. Aquí había que colocar la máscara. Ahí, efectivamente. Aquí suele haber una máscara colgada. ¿Deseas utilizar la máscara furiosa? Sí. Muy bien. Un corredor oculto. Tres puertas. Muy bien. Sigamos. A ver. Algo. ¿Dónde, dónde? Ahí está débil la señal. Es por ahí. A ver. Puede ser. Ahí, sí. ¿Es una puerta con sello? No, tiene una máscara. En la foto se ve un pilar con una máscara colgando. Vale, y parece que una de esas es esta máscara. ¿Puedo cogerla? No veo ninguna cerradura. A ver esta. Aquí cuelga la máscara alegre. Atraviésala, coge la máscara o salir. Vamos a probar a atraviésala, a ver qué hace. Ah, amigo. Vale, o sea, es atraviésala, es que pases a través de ella. ¿Dónde estamos? Vale, no quiero irme por ahí todavía, así que date la vuelta. Vale, esa máscara se puede coger, pero yo de momento no la voy a coger, ¿vale? Y esta de aquí, que es la que sale en la foto, tiene un mecanismo para que se abra la puerta de alguna manera.
Cuidado. Fantasma. ¿Enemigo? Sí. No, no es enemigo. Es una aparición de esas. Vagabundo vestido. Bueno, pues lo hemos hecho la foto. Esos son puntitos. Acordaros. Vale, ha entrado ahí. Vale. Agua sagrada. Muy bien. A ver esta. Máscara triste. Máscara cegadora está en algún lugar de esta mansión. Máscara cegadora. Muy bien. ¿Dónde he ido a parar? A una habitación que solo tiene una puerta de salida. Por ahí nada. ¡Ey! ¿Me lleva algo ahí? ¿O me ha parecido? Sí. Bien. Película del 74, ya sabéis. Para fantasmas más duros. Y ahí brilla algo también. Vale, este es... Aquí es donde hay que poner las máscaras. Todo claro. Coge eso. Nota de la investigación. Las máscaras y su significado en los rituales. El patriarca de la familia Himuro celebra el ritual de las ataduras y el de atrapa demonio. El patriarca lleva una máscara mientras realiza el ritual. Tal vez sea para que la doncella no tenga ninguna conexión con el mundo. Todos los que participan en el ritual son miembros de la familia. Esto significa que el sacrificado y quien realiza el sacrificio pueden estar directamente relacionados. Mi teoría es que la máscara sirve para eliminar el apego de la doncella hacia su familia. El hecho de arrancar los ojos del demonio en el ritual del demonio ciego puede tener un significado similar. Muy bien. A ver, estoy viendo aquí como si hubiera máscaras, ¿no? Hay una escalofriante máscara colgada a la pared. Me pregunto si se usaba en algún ritual. Pero ni deja cogerla ni nada, ¿no? Vale. Ahí tampoco. Nada, no nos dice nada nuevo. Aquí tampoco. Vale. Aquí hay que poner una máscara, dos máscaras y tres máscaras. Y hay una apuesta que es esta de aquí. A movernos. Hay que bajar de aquí. Baja, baja, baja. A ver si ahí la podemos hacer un fotito bien. La ciega. Vale, no está mal. No. Estas. Tengo que evitar que se me lancen, macho. Desde ahí la puedo hacer otra. Venga, rápido. Muévete para acá. Eso es. A ver, bien, ha pasado el largo. ¿Dónde está? ¿Dónde está nuestra amiga? Oye, por cierto, ¿cómo voy de vida? Vamos a echarnos una de estas. Que no quiero que me rompa el espejo de piedra. No sé dónde está, ¿eh? No sé dónde está. A ver, por ahí viene. ¡Oh! Va volando como un fantasma, nunca mejor dicho. A ver. Pues es que no sé dónde está, macho. Me tiene acorralado. Aquí tengo que... El disparo que le dé... Tiene que ser definitivo, ¿eh?
¿Estás? ¿Dónde estás? Está ahí, se ha quedado como... Mira, por ahí viene. Calcula bien, Oscar. A ver si se acerca un poquito. Venga, que está tiritando. Un disparo rápido. Pues... Mierda. Está corriendo, Miku. Está corriendo. Venga. Sí, my eye, my eyes. Yo solo... Mete el centro y entra ya, hombre. Vale. Disparo el corazón. Venga, recupera el aliento, hija. Tranquila. Ya está, ¿no? Vale, por ahí hemos entrado. Fijaos cómo gime. Tiene la tensión por las nubes ahora mismo, esta mujer. Vale. Es posible que es porque tengamos poca vitalidad, ¿eh? Que esté así. Tranquila. Vale, ¿me deja cogerla? No. Sí, sí me deja. ¿Qué pasa si la cojo? Vale. Tengo de momento una máscara. Muy bien. Tiene que haber cuatro puestas. Lo que no sé es el orden en el que hay que ponerlas. Hay que investigar un poco más. A ver, veamos un momentito el mapa. A ver, ¿aquí qué pone? Finalmente cerrado. Las anotaciones de Mafuyu, un nuevo cuaderno. He sentido que emana una energía especialmente fuerte de la mujer del kimono blanco. Creo que tal vez ella esté detrás de la maldición. Debo apaciguar su espíritu como sea antes de que otro caiga víctima de la mansión. Debo averiguar exactamente qué es lo que la trae de vuelta a este mundo. ¿Y por qué me dejó marchar cuando ya me dejó marchar? ¿Eh? Dice, ¿por me dejó marchar cuando ya me dejó marchar cuando ya me tenía...? Fijaos qué horror de traducción. Sería, ¿por qué me dejó marchar cuando ya me tenía? Tal vez eso tenía algo que ver. Vaya con la traducción de este juego, tela. A ver, ¿dónde estamos? Que no sé ni muy bien dónde estoy. Vale, lo bueno es que tenemos un punto guardado cerca, porque tenemos mucho por explorar. Si vuelvo a entrar en la puerta donde he puesto la máscara, ¿me deja cogerla? Salir, bueno. Vale. A ver. Investiguemos por aquí. Le voy a tener que echar algo de vida a esta mujer porque si no se nos va a morir aquí ahogada, ¿eh? Venga, una de estas. Ya está. Sí. Mira, ahí brilla algo. Mira, justo, medicina de hierbas que acabo de coger. ¿Dónde? Me indica... Por ahí, ahí concretamente. Se ve otro lugar. Vale, ahí hay que poner. Hay que poner la piedra de color como anaranjada. Y esta puerta que es. Descorrí el pestillo de la puerta. A ver, ¿dónde nos da esto? Ah, amigo Lucas, al pasillo de antes. Vale, bueno. Vamos a seguir mirando. Tal vez pueda ver el porche por la grieta del biombo, pero ahora está muy oscuro. Mira, tenemos una cámara de fotos para guardar partida. Muy bien. A ver. Aquí hay algo más por mirar. No, ahí es donde hemos puesto la máscara, muy bien. Sí, es que es como una zona... Voy a decir circular. No circular porque es de forma cuadrada, pero... Sí, da... Pues da la vuelta a toda la zona. Muy bien, a ver, por aquí hay algo interesante para coger o algo. Mira, ahí brilla algo, efectivamente. Piedra espiritual, muy bien. Aquí no hay nada más. Pues nada, buen punto para guardar el capítulo de hoy, amigos. Bueno, pues nada, como siempre digo, gracias por pasaros, gracias por echar un minutillo viendo mis vídeos, ya sabéis que yo os mando un saludo, y nos seguimos viendo en el próximo capítulo de este proyecto.
Cuidado mucho, amigos.